El embajador por el Ejército de Tierra y explorador Quintín Muñoz y el comandante Terencio Pérez han presentado esta tarde en Ceuta el libro Boinas Verdes. El objetivo no es otro que el de generar fondos para la Fundación de Veteranos Boinas Verdes Españoles, Roble y Machete. Pues para que esta fundación trabaje para todo aquel que haya hecho una parte, o sea, una parte de su vida de mili en el ejército, tanto en los antiguos soldados de reemplazo como los actuales profesionales, que tengan siempre un apoyo para una necesidad, becas para hijos, ayudarles a encontrar un trabajo, ayudarles a adquirir formación para llegar a ese trabajo y salir adelante. La acogida que ha tenido la presentación en la ciudad ha sido abrumadora. Nosotros hemos recorrido toda España y hemos toreado en plazas de tercera y de segunda. Aquí estamos en una plaza de primera, con lo cual estamos un poco agobiados. Sabemos que esto es la cuna de la Legión. Sin embargo, ambos autores se sienten como en casa. Y aquí incluso hice la primera comunión y aquí he hecho varias aventuras, así que para mí me siento en casa.